Hasta ahora, si querías hacerte con el DS7 Crossback Itens, es decir, la versión híbrida enchufable del todocamino, tenías que ir a una versión de 300 caballos y 520 Nm de par motor con tracción 4x4, es decir, una auténtica bestia en cuanto a prestaciones. Por ello, la firma lujo francesa lanza esta versión. 225 caballos, 300 Nm de par motor y tan solo tracción a la parte delantera 4x2, más contenida, pero más eficiente. Enseguida hablaremos de las diferencias entre el DS7 Crossback Itens de 225 y 300 caballos, pero antes veamos en qué no se diferencian. Si cogiésemos la versión 4x4 de este modelo, con este mismo color y con el mismo acabado, y los barajásemos un poquito y los pusiésemos uno al lado del otro, seríamos incapaces de decir cuál es uno y cuál es otro, ya que en cuanto a diseño es exactamente igual, tanto exterior como interior. Eso sí, se distinguen los dos por esa elegancia que la marca DS imprime a todos sus modelos. Pero si queréis saber más sobre su diseño, sobre equipamientos, hicimos una prueba del modelo 4x4 hace unos 6 meses, allá por verano, que os dejaremos la tarjetita aquí, en la que describimos y pormenorizamos todo su diseño, todo su equipamiento y muchas más cosas que no nos hemos centrado en este reportaje, ya que hemos querido sobre todo saber cosas de su motorización. Así que veamos qué se esconde bajo el capó. Esta versión más contenida monta el mismo motor 1.6 PureTech que el modelo de altas prestaciones, pero en vez de 200 caballos, saca 180. Y os preguntaréis entonces dónde está la diferencia de caballaje entre uno y otro. Pues radica en que este modelo solo monta un motor eléctrico en la parte delantera y no el trasero que tiene la variante 4x4. Con esto obtenemos, como decimos, un caballaje bastante menor, 225 frente a 300 caballos, y también menos Nm de par motor. Es más que suficiente para el día a día, es un coche que se mueve muy bien, esta combinación de potencia mueve muy bien el conjunto del coche, y la tracción 4x2 pues para el día a día es más que suficiente, la 4x4 sabemos que es para situaciones muy determinadas. Y con todo ello tenemos una mayor eficiencia. Este coche, según la marca y según ficha, consume 1.6 a los 100 más o menos, aunque ya sabemos que unas se cumplen esos 100 kilómetros y ruedas más, ellos dicen a alta velocidad, pero bueno. Luego se viene a una media, según ficha, de 6,5 litros a los 100. Nosotros difícilmente lo hemos bajado de 7,5, solo un punto más por encima de ello. Pero aún así sí que es más eficiente que su hermano mayor, su hermano de mayores prestaciones. Ahora lo que vamos a hacer es coger todas estas cifras y llevarlas a la práctica en una prueba de conducción. El motor eléctrico se alimenta de una batería de 13,2 kWh situada bajo el suelo, que le permite recorrer hasta 55 km en modo 100% eléctrico, lo que le otorga a este DS7 Crossback Itens la etiqueta 0 de la DGT con todas sus ventajas. Pues ya estamos a bordo del DS7 Crossback Itens de 225 caballos para llevar a la práctica todas esas cifras que os hemos dicho antes que no eran pocas. Y vamos a empezar por la potencia, 225 caballos y 300 Nm de par motor. Más que suficiente para mover el coche con agilidad, tanto en ciudad como en carretera que estamos ahora. Si le pegas un acelerón al coche, tiene más que suficiente para adelantar sin complicaciones, para tener una buena elasticidad y no tener que recurrir al cambio de levas que tiene para bajar de marchas y poder adelantar. Él simplemente coge potencia y adelanta, con lo cual tiene una buena elasticidad para este tipo de transiciones y adelantamientos en carretera. No es una exageración como los 300 y 520 Nm de par motor de su hermano mayor, no, pero es que tampoco hace falta más, este coche se mueve muy ágil, como decimos. Pero en cambio es cuando le metemos ese acelerón, cuando sale a relucir quizá lo que es el mayor hándicap de este modelo, sin ser malo, ¿eh? Pero bueno, sí que podría mejorarse, que es la respuesta del cambio automático de 8 relaciones y convertidor de par que tiene este modelo. Y es que se muestra un poquito perezoso, nos gustaría que hubiera sido un poquito más ágil en subir de revoluciones para adaptarse a la respuesta del acelerador. No es malo, ni mucho menos. Y sí que cambia un poquito cuando se le pone el modo de conducción deportivo, pero aún así le vemos que le falta un poquito de brillo. En cambio, y para lo que vemos que está hecho más este coche, si no te vas al de 300 caballos, tiene una respuesta muy buena, muy suave, muy lineal cuando se conduce de forma tranquila, que es lo que decimos, yo creo que le pega más a este coche 225 caballos. Hemos ido con él y no te enteras de las transiciones del cambio cuando vas en ciudad o cuando vas a una marcha normal.
Luego hablaremos más de estos modos de conducción porque sí que cambian bastante el carácter de este coche. Pero de momento vamos a seguir haciendo un poquito más de carretera para seguir manteniendo y sintiendo este feeling de este coche. También vemos más acorde para este coche, para aquellos que no buscan tantas prestaciones y sí un poquito más de eficiencia, que disponga solo de tracción delantera. Como hemos dicho, este coche es solo 4x2 y no 4x4 como su hermano. Y en la conducción diaria la verdad es que no se deja notar. Sí que puede ser que con el otro y cuando le exiges mucho y en conducción deportiva sí que notes un poquito más de aplomo a la hora de tomar las curvas, pero por el resto la verdad es que no se nota. Otra cosa es que pues, te coge una nevada como la ha cogido estos días por Filomena y que tengas que tener un poquito más de tracción. Pero en el día a día la verdad es que no se nota mucho esa tracción 4x4 si vas tranquilo y pues no gasta más, porque sí que es verdad que se tiene gracias al motor eléctrico que está en el tren trasero, pero sí que le suma un poquito de peso al conjunto. Y como os decimos, si no quieres muchas prestaciones o no necesitas mucho agarre para porque te vayas cada cierto tiempo a montañas nevadas o a sitios donde el agarre sea un poco más comprometido, no creo que haga falta esa tracción 4x4 y este coche va fenomenal con el 4x2. Hablemos ya un poco de los modos de conducción de este DS7 Crossback E-Tense, que al contrario que el de 300 caballos, cuenta con 4 y no 5 funciones, ya que se elimina el modo 4x4. Disfruta, por tanto, del modo Electric, que permite circular sin emisiones de CO2 hasta 55 km y una velocidad máxima de 135 km/h. El modo Sport saca todo el potencial conjunto de los dos motores para elevar las prestaciones. El modo Hybrid optimiza automáticamente el rendimiento del vehículo y el consumo de energía para ser lo más eficiente posible. Y finalmente está el modo Comfort, donde el sistema de suspensión activa ajusta la amortiguación en función de las imperfecciones de la carretera, obteniendo así un mayor confort de marcha. A estos cabe sumar la función eSafe, que permite reservar la energía suficiente para poder circular en modo 100% eléctrico durante los últimos 10 o 20 kilómetros del trayecto, o para tener una batería totalmente cargada. Cambian bastante el carácter del coche, pero no tanto como nos gustaría, y nos referimos más concretamente al modo Sport. Sí que agudiza la respuesta del motor, sí que hace la dirección un poquito más firme, pero nos gustaría que al igual hiciese también más firme las suspensiones, y es que este coche cuenta con unas suspensiones muy blandas, demasiado blandas. Filtran bien todas las irregularidades, pero dejan muy a su aire, demasiado suelta la carrocería, flanea demasiado, cabecean las frenadas. Después de una curva incluso notas que le cuesta llegar, volver al sitio, volver a estabilizarse. No es una cosa determinante, pero sí que resulta incluso un poquito incómoda, cuando suponemos que la intención sería todo lo contrario. Y nos pensábamos además que esto no le iba a suceder porque este modelo 225 de serie cuenta con este complejo sistema de suspensiones. Se trata del sistema de amortiguación DS Active Scan Suspension. Emplea una cámara situada detrás del parabrisas junto a 4 sensores de altura de la carrocería y 3 medidores de la aceleración para analizar el estado del firme y las reacciones del vehículo, velocidad, ángulo del volante, frenado, y transmite estos datos en tiempo real a un ordenador que actúa sobre cada una de las ruedas de un modo independiente. Continuamente y dependiendo de esa información, hace que la suspensión sea más firme o más flexible, aunque como decimos siempre con un resultado demasiado permisivo en esta versión. Como conclusión tras esta prueba, podríamos retomar lo que hemos dicho antes, que el DS7 Crossback E-Tense de 225 caballos nos parece un coche perfecto para los que busquen todo aquello que ya ofrecía el 300 en cuanto a diseño, tecnología, exclusividad y refinamiento, pero con mayores dosis de eficiencia y sencillez. Ah, y cómo no, a un precio más accesible, ya que el 225 caballos cuesta unos 6.000 euros menos que el 300 caballos, estando disponible desde 46.681 euros.